Como muchas otras familias, la de Néstor estaba pasando por un momento muy complicado. Él y Carolina discutían tan seguido que la falta de comprensión hizo que decida irse de la casa por un tiempo. Sí, en realidad veníamos con un problema económico y aparte de eso, la situación de pareja venía mal. Sí, nos veníamos separando. Estando juntos era un problema porque todos los días era discusión, era pelea, estaban los chicos por medio que también veían todo eso. Y bueno, llegó un momento en que yo me fui de casa, me fui a vivir en otro lado, estuve viviendo en otro lado. Y los chicos en un tiempo estuvieron conmigo, pero ya no podían estar mucho conmigo porque yo estaba todo el día trabajando, yo trabajaba todo el día y ellos quedaban solo en casa. Entonces mi señora lo trajo con ellos aquí y bueno, yo me fui en otro lado a vivir. Nosotros estábamos transcurriendo una etapa difícil de nuestra vida porque si bien antes, cuando yo me puse de novia todo con él, éramos muy unidos, muy compañeros. Después empezó el tema de que como que no concordábamos muchas cosas, por ahí sentía que no me ayudaba, que por ahí era más preferible los amigos, la familia, que nosotros, digamos, familia aparte, digamos, de hermanos, primos, todo así. O sea, si bien yo sí no quiero que pierda contacto, pero había a veces cosas que por ahí necesitaba, que requería que él estuviera aquí. Veníamos entre pelea y pelea, ya él ya prácticamente no venía ya a casa, se quedaba en la casa de su hermana, de su mamá, y bueno, yo acá con los niños. Y así fue que después, bueno, entre idas y venidas, un día, bueno, de enero fue para nosotros trágico cuando mi chiquito fue a un bañario de aquí cerca con su hermanito y unos amiguitos. Y bueno, ahí fue cuando él se resbaló y cayó una pileta y se ahogó. Y recibo una llamada de que mi hijo, uno de los más chicos, se había ahogado. Tuvo un accidente, se había ahogado acá en el campamento. Bueno, cuando me vine yo de allá donde estaba, ya no había solución, no teníamos nada con él, ya el cuerpo de él ya estábamos esperando ya que nos traigan para velarlo. Fue tanto, no sé, la bronca, en realidad fue tanta la bronca que tenía que en ese tiempo yo creo que maldecía todo, yo decía, ¿cómo puede haber un Dios si me llevó mi hijo tan chiquito, una persona que no hizo nada, tan inocente? Ahí donde es como que empezamos de vuelta a unirnos por un dolor, nos unimos más. Y ahí empezamos de vuelta, digamos, a estar unidos, pero después de pasar unos días como que una angustia me agobiaba, es como que me sentía culpable de todo, entonces no podía estar bien con él, sentía que no íbamos a llegar a nada, íbamos a seguir en discordia, y nos volvimos a separar. Y tenía tanta importancia tanto por mí también que me volví de casa echando la culpa a todo, hasta yo me echaba la culpa y me fui al campo a vivir, estuve en el campo solo, o sea, trabajando ahí, pero vivía prácticamente solo. Y mi señora estaba embarazada de mi último hijo, que prácticamente ya estaban en 6 meses, habrá estado ahí, 5 o 6 meses de embarazo. La verdad que también estuvieron pasando mal ellos, mal momento, que fue un día fue mi madre a donde yo estaba viviendo, estaba trabajando, a decirme que vuelva a casa porque los chicos estaban sufriendo, sufría mi señora, que se sentía mal tanto con el embarazo. Estaba en un momento muy crítico, me sentía sola, pedía ayuda en todos lados, se me cerraban las puertas. Sentía que ya nada tenía valor para mí, pero yo siempre oraba. Y fue así que un día
Él volvió a casa porque yo le decía, Señor, que me perdone y vuelva a la casa, que perdone toda, digamos, mi soberbia, mi egoísmo, y que vuelva a la casa. Y fue así que un día él volvió a la casa. Se enteramos de la situación que estaba viviendo ella económicamente y más supuestamente conocíamos el dolor que debe haber estado sintiendo por la pérdida de su hijito. Entonces llegamos con otra amiga más, llegamos a visitarla y a traerle alimentos para ella y su familia. Y le dijimos que veníamos a que lo que más queríamos era hacerse amiga de ella, darle tranquilidad espiritual. Y ese día que vinieron estas dos señoras, no sé, me convencieron tanto, era tanto el dolor que yo tenía por dentro que me invitaron a si yo quería, digamos, escuchar la palabra, si me interesaba a mí escuchar la palabra, yo ese día sin dudar dije que sí, que podían venir, que yo necesitaba escuchar, yo necesitaba, digamos, algo espiritual por lo que me estaba pasando, necesitaba que un consuelo espiritual. Entonces él le preguntó si no había una radio que le enseñe la Biblia de la igual manera, y entonces ella nos respondió sí, la radio Nuevo Tiempo. Y de ahí él empezó a sintonizarla y muchas cosas que él no entendía o que no podía aprender, la iba aprendiendo ahí, escuchando el testimonio, y es así cuando a él empezó a llegar más al corazón. Y venía, y a veces nos sorprendía porque él venía a la casa y nos contaba los testimonios, a veces con lágrimas en los ojos, nos cantaba canciones que escuchaba que le llegaba a él al corazón, y nosotros fuimos notando el cambio de él. A mí me cambió un montón, además ahora yo le digo a ellos, ¿por qué no tienen paciencia? ¿Por qué no esperan un ratito, piensan? Y recién actúa, ¿entendés? O sea que fue un cambio rotundo en eso. Y gracias a Dios he dejado todo ese vicio, todo eso. Hay cosas que voy comprendiendo de lo que era la vida, que hubiese podido hacer quizá que hubiese aceptado yo a Cristo mucho más antes, capaz que hubiese sido mucho distinta las cosas, la cosa muy diferente. Antes era pelea, ahora es calma. Ahora si hay una cosa que me molesta, nos sentamos, hablamos, nos terminamos riendo y termina ahí. Antes no, antes era discusión y yo era mi orgullo y la de él, y si no nos teníamos que hablar en día, no nos hablábamos. Para mí me ha significado un montón de cosas, muy importante porque no solo tener testimonio, sino que te enseñan muchas cosas de lo que es la Biblia y aprendes bastante. Es muy importante escucharlo. Nosotros nunca hemos pensado que una radio y una iglesia así cristiana no podía haber llegado tanto como que no ha llegado. No creía. Yo siempre agradezco la enseñanza que tuve con doña Olga, que está aquí sentada, y agradezco a Dios porque mi marido pudo llegar a conocer a Jesús y que podamos hoy estar así unidos en familia, y a pesar de que no esté mi hijo, el estar unido en familia nos hace re bien, nos hace bien. Y nos da fuerza que Jesús nos ayude día a día a seguir adelante. A pesar de todas las trabas que el enemigo nos pone, Él nos ayuda todos los días a salir adelante. Pueden ser la tempestad más grande que pueda haber, pero Él nos ayuda a salir. Me enseñaron a mí a comprender la vida y a poder enseñarle a mi familia todo lo que aprendí de la radio, Nuevo Tiempo.